En Vista Hermosa estamos viendo lo que es realmente una intervención integral en el territorio. El desminado humanitario requiere eso, requiere un trabajo técnico, unos estudios precisos y una labor efectivamente de desminado. Pero aquí estamos viendo cómo se están integrando las capacidades de la brigada para el desminado humanitario con la cooperación internacional, distintas organizaciones de desminado humanitario civiles se han repartido el territorio para poder hacer una tarea mucho más eficaz y mucho más dinámica. Y aquí también estamos viendo cómo los otros problemas que tenemos que enfrentar y resolver en la ruralidad colombiana están presentes. El problema de los cultivos ilícitos y todos los programas de sustitución, el tema de formalización de la propiedad rural, el tema de la provisión de bienes públicos, vías terciarias y otro tipo de apoyos que va a requerir esta región para desarrollarse plenamente una vez logremos liberarla de la sospecha de presencia de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados. Realmente aquí es donde se está viendo un laboratorio eficaz en esta materia y en donde estamos viendo la confluencia de apoyos del Estado y de la cooperación internacional para transformar territorios afectados por el conflicto. Me acompaña el general Jerez, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, mi general Díaz, comandante de la Cuarta División, mi general Cardoso, comandante de la Jefatura de Ingenieros, y también el coronel Ortiz y buena parte del personal de la Brigada de Desminado Humanitario que está aquí haciendo tareas muy importantes. En Colombia tenemos cerca de 11.500 víctimas por minas antipersonal o artefactos explosivos improvisados. 70%, más de 7.000 personas han sido víctimas, miembros de la fuerza pública. Y ese dolor y esa tragedia nos ha enseñado muchísimo sobre esta situación que tenemos que superar. Y es por eso que hoy teníamos una muy importante brigada con muchas capacidades para aportar en esta materia. Y cuando superemos esta situación, tendremos mejores condiciones para formalizar la propiedad rural, para sustituir cultivos ilícitos y para proveer de bienes públicos las regiones que han sido afectadas por el conflicto. Aquí queremos, en compañía de todos los oficiales y el personal de la brigada, ratificar nuestro compromiso para aportar al desarrollo territorial y para transformar los territorios que han sido afectados por el conflicto.